18 de diciembre celebramos a San Malaquías profeta. Nació en Armagh, Irlanda, en 1094, en la familia O'Morgair, según San Bernardo, de la nobleza. Fue bautizado con el nombre de Maelmaedoc, latinizado como Malaquías. Fue educado por Inmar Ogán y después por el abad Armagh. Fue ordenado sacerdote en 1119. Después de la ordenación, continuó sus estudios de liturgia y teología en Lismore San Malchus. En 1123 fue elegido abad de Bangor y un año más tarde fue consagrado obispo en Connor. En 1132 fue elevado a la primacía de Armagh. San Bernardo nos dice que San Malaquías poseía un gran celo por la religión. Al morir San Celsus, San Malaquías fue nombrado arzobispo de Armagh en 1132, aunque por su gran humildad le costó aceptarlo. Las intrigas no le permitieron asumir su cargo por 2 años. En 3 años restauró la disciplina eclesiástica en Armagh. En 1139 viajó a Roma y en el camino visitó a San Bernardo. En Roma fue nombrado legado de Irlanda. Regresando vía Clairvaux, obtuvo 5 monjes para fundar en Irlanda y fue así que surgió la gran abadía de Melinfón en 1142. En un segundo viaje a Roma, San Malaquías se enfermó llegando a Clairvaux y murió en los brazos de San Bernardo el 2 de noviembre. Se le atribuyen muchos milagros, pero por lo que más se le recuerda es por su don de profecía. Entre esta, la más famosa es la referente a los papas. Sin embargo, no hay certeza de que esta sea auténtica. Fue canonizado por el Papa Clemente III el 6 de julio de 1199. Su fiesta se celebra el 18 de diciembre. Alabado sea Jesucristo.